Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, iniciamos. Ignacio Ambriz le pone un freno a Leonardo Fernández dentro de los Diablos rojos de Toluca el estratega Ignacio Ambriz le pone un freno a Leonardo Fernández este torneo clausura 2023 muchas veces el uruguayo ha sido el líder del equipo e incluso capitán pero el mexicano quiere demostrar Quién es el que manda dentro del banquillo de acuerdo con el diario récord se suscitó una discusión entre Ambriz y Leo Fernández esto debido a que Nacho le pidió al charrúa que no usara demasiado de la conducción con el esférico pues le gusta que sus equipos jueguen a máximo tres toques. Sin embargo, el volante ofensivo no siguió la indicación como se lo pedía su entrenador. Esta no es la primera vez que Fernández muestra este tipo de actitudes. En su momento le sucedió con Tigres UANL y Ricardo, Tuca, Ferretti, una de las razones por la que era relegado al banquillo constantemente. Lo cierto es que, en Toluca, Ignacio Ambris le pone un freno a Leonardo Fernández y ya dejó en claro quién es el líder del equipo. Al uruguayo ya le pasó factura esta falta de atención con su entrenador y ahora tendrá que remar contra corriente lo que del torneo clausura 2023 para volver a ganar la confianza. Aunque Leo Fernández es uno de los grandes consentidos en el equipo de Toluca, Ambriz no se tentó el corazón para mandarlo al banquillo en los últimos duelos del club, pues está dando prioridad al juego colectivo sobre cualquier aspecto individual. Además, los diablos han tenido grandes resultados sin el charrúa de inicio en el campo. Leonardo Fernández firmó un contrato con Toluca hasta diciembre del 2027. El futbolista tiene un gran futuro con 24 años, pero el sudamericano debe aprender a respetar al técnico en turno, sobre todo un elemento como Ignacio Ambriz, quien ya demostró que sabe hacer jugar a sus equipos. Por otro lado, Querétaro aún no tiene aval para tener público ante Toluca. Querétaro contra Toluca aún no cuenta con el aval para la apertura del estadio La Corregidora al público de cara al partido de la jornada 10 del Clausura 2023 de la Liga MX cuando este domingo 5 de marzo se cumple exactamente el año de veto al inmueble tras los incidentes violentos acontecidos en el Clausura 2022 en un juego contra Atlas. El club Querétaro necesita la aprobación de Protección Civil para abrir sus puertas y confirmaron a TUDN que al momento el estadio La Corregidora aún no está listo para la reapertura y por parte de Seguridad Pública indican que no hay fecha para que el estadio reciba afición. Todavía se necesita un aval de Protección Civil. Solo un 10% de las cámaras están en funcionamiento. Por lo menos hasta el momento no están listos para abrir sus puertas al público el próximo domingo 5 de marzo para el Querétaro vs Toluca en la fecha 10. Además, existen algunas obras cerca del estadio la corregidora que también complicarían los accesos al inmueble para los asistentes, por lo que las próximas horas serán determinantes para saber si el juego podrá contar con público. De no darse la apertura este fin de semana, Querétaro entonces puede hacerlo para el juego ante FC Juárez del próximo 19 de marzo, a espera de cómo evolucionan los trámites para el permiso de la apertura del Estadio de Gallos.